Tienen gozosos. Amén, gloria a Dios. Ya saludaste a tu hermano que tienes a un lado, a tu hermano que tienes atrás, a tu hermano que tienes enfrente. Dile bienvenido, hermano, a la casa de Dios. Qué gusto verte. Me da gusto que vengas a la presencia de Dios. Me da gusto verte. Qué bueno que el Señor te guardó esta semana. Y el Señor, dile estas palabras a tu hermano que tienes a un lado. El Señor hoy tiene algo preparado para ti. Dile a tu hermano, dile, el Señor hoy tiene una bendición para tu vida. Si tú lo crees, yo te invito a que inclines tu rostro y levantes una oración a nuestro Padre. Le digas en esta hora, Señor, gracias porque me has permitido estar en tu casa, porque me has permitido venir, Señor, a buscar tu rostro, a buscar de tu presencia. Yo te pido en esta hora, Señor, que seas tú quien prepare mi corazón para poder alabarte, para poder exaltarte. Te pido que prepares mi corazón para recibir esa palabra que tú ya tienes preparada para mi vida. Señor, gracias, gracias por permitirme estar aquí, poder ver a mi hermano. Gracias, Padre, porque tú esta semana no me has dejado sin comer. Porque tú esta semana, Señor, me has bendecido de tantas formas que tal vez yo ni me he dado cuenta. Pero aquí está mi vida, bendito Padre. Aquí está mi corazón dispuesto para alabarte, dispuesto para exaltarte, Jesús. Por eso a ti te doy toda la gloria, por eso a ti te doy toda la honra y a ti te exaltamos. Y a ti levanto mi voz, a ti levanto mis manos, Señor. Padre, tal vez en el trabajo ha sido una semana muy pesada, ha sido una semana cansada, Señor. Tú sabes, tú conoces mi vida. Y Señor, tal vez hoy vengo cansado, tal vez hoy no pueda levantar mis manos, pero mi alma te alaba, mi alma te exalta, mi alma te adora. Mi alma hoy puede decir, gloria a ti, gloria a ti. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy delante de tu presencia. Tócame, bendíceme, Señor. Bendíceme, Padre bendito. Bendíceme, Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Dice la bendita palabra del Señor allá en Primera de Crónicas 29, 11. Oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y dar poder a todos. Ahora, pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y lo amamos tu glorioso nombre. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Ahora le vamos a ofrecer lo que traemos al Señor, que es alabanza. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Amén, gloria a Dios. Le puedes ofrecer una ofrenda de palmas al que vive y al que reina. Glorificar su nombre. ¿Quién vive, hermano? A su nombre. Gloria, gloria a Dios, amén. Acompáñame con tus palmas en esta alabanza. ¿Cuántos traen sus palmas? ¿Cuántos traen sus manos para alabarle? Amén, amén, gloria Levanta a tus Dios. manos. ¿Puedes dar una ofrenda de palmas aquí? Eso. Aleluya. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios.
ustedes, porque grande eres tú. Una vez más, porque grande y grandes son tus obras. Puedes declararlo, porque grande eres tú. Grande es tu amor, grande es tu gloria. Dile, bueno es alabar. Bueno es alabar al Señor, tu nombre darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Dale una ofrenda de palmas al que vive. Amén, gloria a Dios. A su nombre. Gloria, gloria a Dios, amén. Puedes levantar tus manos en esta hora. Levanta tus manos y dile, Padre, aquí está mi vida. Es un momento de intimidad contigo, solo tú y yo, Señor. Vengo a buscar tu rostro. Tal vez hoy tengo una necesidad, Señor, pero tú eres quien la viene a suplir, Señor. A ti es a quien damos toda la gloria, Señor. Si hay una unción aquí, cayendo sobre mí, limpiándome, cambiando. Cambiando mi ser.
Santo. De mi vida nunca más será igual. Una vez más dile mi espíritu, levanta tus manos, mi espíritu y mi alma. Dile Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Ven y llena mi vida con tu presencia. Mi vida nunca más será igual. Una vez más dile mi espíritu y mi alma se están llenando. Que se escuche solo tu voz, con todas tus fuerzas. Mi vida, vamos, decláralo. Nunca más será igual. Mi vida nunca más, mi vida nunca más será igual. Levanta tu voz, levanta una oración al Rey de Reyes. Dile Señor, mi vida nunca más va a volver a ser igual. Aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Gracias Padre, hoy traigo una necesidad y tú la suples, Señor. Señor, estamos delante de tu presencia. Venimos a buscar tu rostro. Vamos, iglesia, levanta tu voz. Levanta un clamor al Rey de Reyes. Hoy estás aquí por misericordia. Hoy estás aquí porque Él te ha sacado de lo fangoso. Vamos, iglesia, levanta tu voz. Levanta tu voz, inclina tu rostro y comienza a alabarle. Comienza a exaltarle. Él es digno de recibir toda la gloria. Si tú lo crees, levanta tu voz y levanta tus manos y dile, Señor, levanto mis manos. Aunque no tenga, levanto mis manos, aunque tenga una unción.
aunque tenga mil problemas, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir. La presencia de Dios se mueve en nuestra vida cuando hay circunstancias difíciles. Y cuando usted levanta sus manos, aunque realmente no tiene fuerzas, cuando quiere estar tirado en el piso porque la situación es tan difícil. Pero cuando usted levanta sus manos, aunque no haya esa fuerza, pero nuestro Dios se la da, es cuando en ese momento el poder de nuestro Dios se manifiesta en nuestras vidas. Tenemos un Dios grande, creemos en un Dios poderoso. Y yo he sido, y les vuelvo a repetir, hermanos, testigo del poder de Dios. No solo en mi vida, sino en la vida de muchos de ustedes como mis hermanos. Como Dios ha respondido a cada una de sus necesidades y cada una de ellas tendrá respuesta. Cierra tus ojos y dile: Señor, gracias. Gracias, Padre, porque como aquel varón a quien tú elegiste, Moisés, tenía que levantar sus manos muy alto para que su pueblo ganara la batalla. Y si las bajaba en ese momento, el pueblo perdía. Hubo un momento en que Moisés se cansó, sus brazos se cansaban. Entonces quienes estaban a su lado lo levantaban y le ayudaban a levantar sus manos para que el pueblo ganara. Pero las levantaba con un momento de clamor, peleando también la batalla por medio de la oración, por medio de la súplica a nuestro Padre. Y hoy así estamos aquí, hermanos. Levanta tus manos. ¿Y sabes para qué? Declarando que Dios está con nosotros, declarando que aunque venga la tempestad, Él nos va a ayudar. Él nos va a fortalecer porque Él es nuestra roca, la roca de nuestra salvación. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno con cada uno de nosotros. Y hoy levantamos nuestras manos en acción de gratitud también, Padre, dejando al Espíritu que se mueva en medio de este lugar. Echa fuera todo lo que estorbe nuestra mente, oh Dios. Echa fuera toda apatía, Dios poderoso. Anima nuestros corazones a poder clamarte con fervor, porque tú lo mereces, oh Dios poderoso. No sabemos cuántos de mis hermanos hoy aquí vengan con necesidades, con enfermedades, pero estamos creyendo en el Todopoderoso, en ese Dios que hace milagros. Y aún creemos en ese Dios de milagros, quien sana nuestros corazones. Oh Señor, en tus manos están las familias. Si tienes a tu familia contigo, abrázala y clama por tus hijos.
hijos, clama por tu esposa, por tu esposo, y dile gracias, Señor. Tú instituiste a la familia, no permitas que el enemigo venga a matar y a destruir. Hoy nos cubrimos con tu sangre preciosa. Por eso levantamos nuestras manos, aunque no tengamos fuerzas, porque tú eres quien nos da la fortaleza. Tú eres quien nos animas a seguir adelante, poderoso Dios. Entonces dile con tus palabras cuánto lo amas y cuánto agradeces porque está a nuestro lado. Gracias, Señor. Dile así: cuando levanto mis manos, comienzo a sentir. Dile con tu voz. Compruébalo, compruébalo, levanta tus manos. El fuego. Sí, Señor, aquí estamos delante de ti, Padre. Aquí estamos, Señor. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Así es, lo estamos declarando. Nuevas fuerzas tú me das. Todo testimonios. Queremos ser testigos de esos milagros, de cómo Dios ha obrado en nuestras vidas. Amén. Quien guste pasar. Amén, gloria a Dios. Mi hermana Juanita. Amén, gloria a Dios. Mis hermanos, no guarden silencio, exaltemos a nuestro Dios. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. ¿Ustedes creen en nuestro Señor Jesucristo? Que Él es bueno y Él es grande y poderoso. Amén. Bueno, yo estuve mal casi 2 semanas. Tuve un desgarre en mi pierna. Y bueno, gracias a Dios ya estoy aquí dándole la honra y la gloria a Dios. Él me ha sanado, me ha restaurado. Y gracias a Dios, pues estamos aquí dándole la honra y la gloria a nuestro Dios. Amén. Dios les bendiga. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios por nuestra hermana? Amén, gloria a Dios, ¿verdad? Porque Dios ha respondido hasta estos momentos. Mi hermanita Gris, amén, gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanitas. Pues yo le pedí permiso a mi hermanita Irma, ¿verdad? De poderles compartir su testimonio, para, pues del poder de Dios, ¿verdad? El día de ayer que hablé con ella, pues ella no cabía de la alegría, de la emoción, ¿verdad?, de todo lo que ha hecho el Señor con Emmanuel. El día miércoles lo bajaron al quirófano a las 8 de la mañana y pues la doctora empezó a hacer la cirugía y ella pensaba sacar el tumor completo, porque pues es un tumor maligno y pues romperlo era arriesgado. Sin embargo, no pudo hacerlo así. El tumor estaba abrazando la vena aorta y algunos nervios. Él ya tenía mucho dolor por los nervios que estaban siendo oprimidos, ¿sí? Entonces, ¿verdad? La doctora pues tuvo que romper
romper el tumor y pues limpiar todo, ¿verdad? Gracias a Dios, ¿verdad? Que pues dice la doctora, yo limpié al máximo todo, dice yo, en estas cirugías me tardo 6-7 horas, dice, pero ahora pues estoy anonadada, dice, porque son 3 horas y Emmanuel ya está suturado. Ya estaba fuera ese tumor, ya estaba él ya en recuperación, ¿verdad? Y pues gracias a Dios, él estaba programado para estar 3 días sedado por el dolor, por las molestias, la inquietud de quitarse pues lo que le estuviera molestando, pero no fue necesario, él recuperó su, pues despertó él, ¿verdad? Y empezó a hablar, le dolía su gargantita porque pues le ponen los tubos y pues le lastiman, pero dentro de todo, Emmanuel está bien. Gracias a Dios, no hubo necesidad de dormirlo, él está ya en piso, ¿verdad? Ya está con su mami, ya platicando y pues le damos la honra y la gloria a nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Porque él es el que hace todas estas cosas, ¿verdad? La doctora decía, es que no sé qué pasó, pero nosotros sí sabemos, ¿verdad? Nosotros sí sabemos qué pasó, ¿verdad? Estuvo allí el Señor haciendo esa cirugía para la gloria de nuestro Dios. Sí le van a dar radiaciones, por si quedó alguna partícula, la más mínima, le van a dar unas radiaciones, pero solo por precaución. Pero le damos la honra y la gloria a nuestro Dios, hermanos. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Gracias a Dios por mi hermano. Adelante. Hermanos, pues yo le quiero dar gracias a Dios porque hace unos días yo me sentía muy mal. Me mareaba, me dolía la cabeza, me sentía mal. Entonces fui a ver a la doctora y me mandó a hacer unos estudios. Y pues ya los recogimos y fuimos a ver hoy la doctora. Y pues todos mis estudios me salieron bien. Pero pues me puse en las manos de Dios, orando, de rodillas, y todo salió bien. Gracias a Dios. Gloria a Dios, así es nuestro Dios, ¿verdad? Dice, clama a mí y yo te responderé. Y ahí es donde vemos el poder de nuestro Dios. ¿Alguien más tiene otro testimonio? ¿Mi hermanito Ángel? Sí, amén, gloria a Dios. Hola hermanos, buenas noches. Quiero ser lo más rápido y breve posible. Vengo a la iglesia prácticamente desde que nací, desde cuna. Hoy soy intersecundario, pero nunca sentí que me acerqué lo que yo debía a Dios. Y hace un par de meses en vacaciones entré a un curso y siempre llegaba antes, como una hora, media hora antes. ¿Y qué podía hacer? Me aburría mucho esperando, así que empecé a leer mi Biblia. Me sentaba en algún lugar cómodo y antes de que hicieran mis clases me ponía a leer la Biblia. Te cambia el mundo hermosamente. Estuve desde Génesis, muchas cosas pues pasan en el mundo, son las épocas de Noé, de Adán y Eva. Son cosas que han pasado en este mundo, que estamos pasando prácticamente. Y yo como adolescente muchas de esas cosas no las llegué a hacer, muchas cosas sí. Pero de alguna forma te deja pensando en todas las maravillas que hace Dios con nosotros y en esta tierra. Y sí, efectivamente se te abre la mente muy bonito. Empecé a... me baño diario, no me bañaba. Empecé a hacer mejor mis cosas y todo iba bien. Esa semana entré a la escuela y ahora se me juntaron las dos y me cansaba demasiado. Ya no quise conformarme con pasar, quise conformarme con emprender. Empecé a querer aprender prácticamente. Así que llegaba, empecé a hacer mis tareas y los primeros días todo bien, pero después me cansaba horrible. Llegaba y me dormía
y cuando me despertaba seguía teniendo sueño, me seguía sintiendo cansado. Eso era horrible para mí. Y hoy me levanté 6:30, en 15 minutos me arreglé y entro a las 7:15, cierran la puerta, me quedé, no llego. Me dejaron a la parada, fui al camión y venía con la idea, no llego. Y llevo mi Biblia en mi mochila, aunque vaya en curso no, la llevo por si no es que. Y mi Dios no me iba a dejar quedar mal. Me puse a pensar, no me va a dejar quedar mal. Sí llego. Tal vez no puedo controlar la velocidad del camión, pero yo confío en Dios que voy a llegar. Ayer salí 6:30 y llegué como 7:10. Por eso no estaba seguro que iba a llegar. Llegué a las 7. Llegué re bien. Entregué mis cosas, todo el esfuerzo que yo hice en toda la semana por hacer mis cosas bien, todo salió bien. Pude entregar bien mis cosas y todo. Llegué a mi casa hoy y me dormí. Y me levanté y seguía teniendo sueño, pero tenía cosas que hacer y si me dormía no iba a poder venir hoy. Y yo le dije a Dios, Señor Jesús y buen Padre Celestial, ahora necesito de ti. Te pido que me des fuerzas, que me des energía para poder hacer mis cosas. Sentí el cambio repentino. Me sentía todo decaído, todo cansado. Y de nada, levanté la cara y me sentía bien. Hice mis cosas y orgullosamente, y gracias a mi Dios, estoy aquí parado contándoles lo que me pasó en mi día y con toda la energía y con todo el gozo de estar aquí. Amén, gloria a Dios. Ya acabé. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Damos gracias a Dios por este jovencito, ¿verdad? Porque está comenzando a tener una relación con nuestro Dios. Y es hermoso cuando tenemos esa relación con nuestro Padre, porque empezamos a comunicarnos. Y bueno, ahora los niños. Gloria a Dios, hermanos, glorifiquen a nuestro Dios. Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Yo le quiero dar gracias a Dios porque en mis exámenes yo pedí en las oraciones de la noche que oraran por mí para que me diera inteligencia y sabiduría. Y gracias a Dios hoy salieron bien mis calificaciones y me sentía un poco nerviosa por qué iba a sacar. Pero yo me puse en las manos de Dios y siempre que voy a la escuela oro para que Dios me diera esa sabiduría. Y hoy, cuando estaba empezando, yo decía que ese versículo que dice todo lo puede en Cristo que me fortalece, y yo lo decía para que Dios me ayudara, y gracias a Dios hoy estuvo conmigo y salieron bien mis calificaciones. Gloria a Dios, gracias a Dios por ella, ¿verdad? Por todos los pequeñitos que han tenido que realizar exámenes y Dios ha sido bueno con ellos, amén, amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Yo también alabo y glorifico el nombre del Señor. En Primera de Crónicas 16:7, el título dice Salmo de Acción de Gracias de David. En la semana que me tocaba la oración yo lo leía porque el pueblo de Israel, ¿verdad?, cuando llevaba el arca, David se levantó y empezó a recordar todo lo que Dios había hecho con su pueblo, ¿verdad?, desde que los libró de las manos de Faraón, todos los milagros que él ha hecho. Y entonces yo decía, Señor, gracias por todo lo que has hecho en mi vida. Gracias, Señor, porque de verdad que si cada uno de nosotros recordara todo lo que ha hecho en nuestras vidas, es mucho, ¿verdad? Nos ha sanado, nos ha fortalecido, como decían los hermanos, ¿verdad? Nos da inteligencia, ¿verdad? Y entonces yo alabo y glorifico el nombre del Señor porque en todos estos años que pues yo llevo de casada, que ya voy a cumplir 12 años, gracias a Dios, hemos pasado por muchas situaciones, pues sí, difíciles, pero el Señor ha sido con nosotros. En la vida de mis hijos, Dios se ha manifestado, ha hecho milagros, ¿verdad? Más en la vida de Berenice, que gracias a Dios, pues, a pesar de todo lo que ella pasó, ella está aquí y también alaba y glorifica el nombre del Señor.
pero yo también alabo y glorifico el nombre del Señor, porque después de 5 años, el Señor nos permitió comprar un terreno, ¿verdad? Y después de 5 años, el día miércoles 1 de marzo, pues Dios permitió que pudiéramos finiquitar pues todo el terreno. Y pues gracias a Dios, como dice la palabra de Dios, Ebenezer, hasta aquí Dios ha sido con nosotros. No nos ha dejado a pesar de las situaciones, ¿verdad?, de escasez a veces, pero el Señor siempre, siempre ha estado con nosotros. También doy gracias a Dios por mi hermana Isabel, que desde que nosotros la invitamos en diciembre, ella no ha dejado de asistir. Ella tiene esa necesidad de seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Y por eso doy gracias a Dios, porque pues doy gozo en mi corazón, porque es mi vecina, ¿verdad? Pero como yo decía, ahora es mi hermana en Cristo. Y deseo que el Señor siga siendo con ella, y les pido que siga llevándola en sus oraciones para que el Señor conteste todas sus necesidades, ¿verdad? Y mi corazón está gozoso, está alegre, está contento, está feliz, porque el Señor es bueno y es misericordioso. Que Dios les bendiga, hermanos. Bueno, hermanitos, yo también quiero dar mi testimonio. Dice la palabra que siempre demos a conocer lo que Dios hace en nuestras vidas, para que de esa manera Él sea glorificado en todo momento. Esa semana para mí fue muy difícil en la enfermedad y en el trabajo, pero gracias a Dios estoy aquí, gracias a Dios me siento mejor, ya estoy saliendo. El diagnóstico no fue COVID, porque me enfermé de gripa, tos, dolor de cuerpo, todo eso, y fue algo difícil, pero gracias a Dios estoy aquí. Le dije: Señor, aquí está mi vida, ayúdame. Y el Dios ha sido bueno en mi vida. Doy gracias también por la vida de mi esposa, mis hijos, mamá, que ya está mejor, y mis hermanos. Gracias a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Gracias a Dios por la vida de mi esposo, ¿verdad? Porque Dios ha sido con él. Y yo, mire, hermanito, quiero comentarle que cuando nos enfermamos mis hijos y yo, él está sano y él es quien está al pendiente. Y luego digo: ay, tiene mucha fuerza, pero luego él se enferma y nosotros estamos bien. Entonces estamos, Dios sabe cómo pasan las cosas, porque tengo el tiempo para poderlo pues ver a él, atenderlo, y los niños están bien. Entonces Dios sabe cómo trabaja y cómo se manifiesta en nuestras vidas, ¿verdad? Y gloria a Dios por cada uno de los testimonios que hoy fueron compartidos. Y dice en la palabra de Dios, ¿alguien quiere dar otro testimonio? Ah, sí, mi hermanita José. Sí, muy, muy, muy breve. Yo le doy gracias a Dios porque el día de hoy mi hija cumple 1 año más de vida. Y pues le doy la gloria y la honra al Señor, porque desde muy pequeña ella va creciendo, conociendo de la palabra y amando mucho al Señor. Amén, gloria a Dios. Gracias a Dios por la vida de Brigitte, ¿verdad? 1 año más de vida. Y ponte de pie, mi hermanito. Vamos a ponernos de pie. Y dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 3, versículo 14, dice así: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura. Él está con nosotros, hermano, y dice: por esta causa doblo mis rodillas. Todos aquellos que dieron testimonio, yo quisiera y los invito a que pasen aquí adelante al altar de misericordias, porque dice: por esta causa doblo mis rodillas. Gracias a Él es lo que hoy tenemos, gracias a Él es por lo que hoy podemos compartir su poder. Y tú, mi hermano, si no pasaste pero tienes un gran testimonio, el gran testimonio es que tienes vida eterna y estás aquí delante de su presencia, pasa aquí al altar y dale gracias. Dile: gracias, Señor, porque una vez más has respondido a mis necesidades. Gracias, Señor, por mis hermanos.
porque has obrado en ellos. Demos gracias a Dios por la vida de Brigitte. Hermanos, si no tienes, pasa y ora por tus hermanos. Dale gracias a Dios por ellos. Dile gracias, Señor, porque has obrado. Y si aún tienes una necesidad y no ha sido respondida, créeme que si tú doblas tus rodillas, entonces dice, ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder. El ser fortalecidos con poder, Él nos fortalecerá, Él te ayudará, Él te alienta, Él te anima a seguir adelante. Cierra tus ojos, si te quedaste en tu lugar, cierra tus ojos. Y dile gracias, Señor, porque has sido bueno con cada uno de mis hermanos. Gracias porque tu misericordia ha sido infinita, mi Dios. Gracias porque dice en tu palabra que con amor eterno nos has amado, que has prolongado tu misericordia hacia nosotros. Hoy te alabo y te glorifico por cada uno de mis hermanos que tuvieron el deseo, el anhelo de compartir ese testimonio. No por presunción, sino por testimonio, para comprobar el poder tuyo, mi Dios. Y así poder ser todos los demás testigos de ese poder. Hoy escucha el clamor de tu iglesia. Hoy está aquí doblando sus rodillas con un corazón totalmente agradecido. Gracias porque has respondido a cada una de nuestras necesidades. Gracias, Señor, porque sabemos que lo seguirás haciendo, porque creemos en un Dios poderoso. Bendito sea tu nombre hoy en esta noche. Y te alabamos, Señor, porque eres Dios grande, Dios bondadoso, Dios misericordioso. Porque dice en tu palabra que clamemos a ti. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y hoy así lo hemos comprobado. Nos ha sorprendido cada día que hablamos y alzamos nuestra voz. Gracias, Padre. Y hoy aquí no venimos a pedir, venimos a agradecer. Hoy venimos a agradecer en tu altar de misericordia. Gracias, 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 Cristo. No vivimos en una religión, vivimos en un estilo de vida. En un estilo de vida que te lleva a vivir en santidad, que te lleva a vivir en paz. Esa paz que solo Él puede dar, no como el mundo la da. Esa paz que permanece en nuestros corazones, que a pesar de los problemas, tú nos das la paz para poder y seguir adelante, Dios. Gracias te doy por mis hermanas. Gracias por mis hermanos. Gracias por los pequeñitos, Señor, que pudieron compartir tu palabra hoy. Que pudieron comprobar ellos. Ellos pudieron comprobar a su corta edad cómo has escuchado su oración. Esa oración pura, esa oración inocente que llega ante tu presencia. Gracias, Dios. Hoy te ruego y te doy gracias por mis hermanos que están en su lugar. Bendícelos, Dios. Hoy fortalécelos, Padre. Oh, Padre. Espíritu Santo, ven y quema nuestro ser. Consúmenos hoy. Que seamos una iglesia que se avive, una iglesia que proclame. Oh, gracias por mis hermanas y hermanos. Echa fuera el desánimo, Dios. Oh, Padre, tú nos has dado ese amor. Dice en tu palabra que el amor echa fuera el temor. Y así es, Padre, ese amor tan sublime y tan grande cubre todo nuestro ser. Oh, Padre, abre la ventana de los cielos y derrama bendición sobre cada uno de los que nos encontramos en este lugar, en esta tu casa de oración. Padre bendito, quita de nosotros toda costumbre, toda tradición, Señor, que realmente vengamos a tu casa por un anhelo, por un amor hacia ti, por una necesidad. Sabemos que estamos aquí porque tú nos los has permitido, Dios. Gracias, Espíritu Santo, desciende y muévete en medio de nosotros. Amén.
mucha enfermedad allá afuera y en la vida de muchos de mis, de los familiares de mis hermanos. Padre bendito, ten misericordia, misericordia por todos aquellos que están sufriendo alguna enfermedad terminal, alguna enfermedad física, emocional, Señor. Por aquellos adolescentes, jóvenes o adultos que quieren quitarse la vida, Dios, hoy clamamos por ellos. Oh Padre, envía amor a sus corazones. Dios poderoso, tú eres grande y poderoso. Te damos la honra y la gloria, Dios. Gracias, Dios poderoso, te amamos y te alabamos porque has sido bueno, porque nos has hecho tus hijos, y gracias por ello. Bendito es tu nombre, te adoramos y te exaltamos, Padre. Gracias, hoy te agradecemos, muchas gracias por todo lo que nos has dado, bendito Dios. Hoy has concedido el anhelo del corazón de mis hermanos, porque han buscado tu presencia, han decidido seguirte. Gracias, Dios, bendito es tu nombre. Te adoramos y te alabamos porque eres bueno y misericordioso. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Dios todopoderoso. Amén. Amén, amén, amén. Amén, gloria a Dios. Mi hermano, ¿quién va a dar la palabra? Le dejamos su lugar. Amén, gloria a Dios. Hermano, glorifique el nombre de nuestro Dios. ¿Puede glorificar el nombre de nuestro Dios, hermano? Bueno, vamos a pedirle a los niños, ¿verdad? ¿Los secundarios también salen? Bueno, los niños y los secundarios para que salgan a su grupo, ¿sí, hermano? Y bueno, todos los demás nos quedamos aquí en la casa de nuestro Dios, ¿sí, hermano? Aleluya. Te voy a invitar, hermano, para que abramos las Sagradas Escrituras, y así el nombre de nuestro Dios, hermano, es glorificado, ¿sí? Le voy a invitar para que lo hablemos en la carta a los Romanos, hermano. La carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 28, hermano, al final, ¿sí? Son 11 versículos, ¿sí, hermano? Lo vamos a hacer en una forma alternada para la gloria bendita de nuestro Dios. Ya lo tiene, hermano, Romanos 8, del 28 al final, al 39. Dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también Él todas las cosas? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quién da la gloria a Dios? Tome asiento, hermano, tome asiento, y
Bueno, hoy, hermano, gracias a Dios, usted ya oyó los testimonios desde el día domingo, hermano, los testimonios de nuestros hermanos, especialmente de este de Jesús Peralta, ¿verdad? Este varón, hermano, bueno, él lo tuvieron que llevar nuestra hermana Rocío, porque ya no se podía ni levantar, estaba muy mal, en muy, muy mal estado. Él fue contagiado de VIH-Sida y, bueno, en el hospital, hermano, a pesar de que le están dando tratamiento, pues ya les habían dicho que estaba en fase terminal, ¿sí? Y nuestra hermana estuvo trabajando con él, nuestros hermanos ahí en la célula en San Lucas Oriente, estuvieron también proporcionándole la palabra. Y bueno, a pesar de eso, hermano, pues él estaba en proceso, vamos a decir, por parte de nuestro Dios, para que él, hermano, tuviera un encuentro realmente con nuestro Señor Jesucristo. Un día vino muy malo a la oración, no sé si se acuerdan nuestros hermanos, ¿verdad? Y fue tal, hermano, que pues se quedó ahí tendido como muerto, ¿verdad? Pero mire, hermano, la bondad y la misericordia de nuestro Dios, que ese día llegó nuestra hermana y Rocío y lo vio tan mal que lo fue a internar. Y como usted sabe, ya cuando a alguien le dicen que está en fase terminal, pues ¿qué hacen, hermano? Ya no los quieren recibir, ¿verdad? Sí, pero la hermana insistió y lo recibieron, hermano, y se estuvo orando, ¿sí? Y mire la misericordia de Dios, que el Señor, a pesar de todos los pronósticos, a pesar de que no lo querían recibir, hermano, salió completamente bien para la gloria bendita de nuestro Dios, ¿verdad? De tal manera que se sorprendieron. Y es lo que pasa, hermano, cuando Dios obra, ¿verdad? ¿Qué hacen los médicos? Reconocer que fue un milagro el que hubo en su vida. Aún los médicos, hermano, que no creen, ¿verdad?, o que niegan la existencia de nuestro Dios, tienen que reconocer, hermano, que fue un milagro el que Dios hizo en su vida. ¿Quién da gloria a Dios? Y bueno, el día domingo vino a testificar. El día miércoles se lo llevaron desde la mañana, ¿verdad? Pues por su misma situación, hermano, es una persona que no puede hacer mucho esfuerzo, ¿no? Pues desde la mañana se lo llevaron, ¿verdad? Hasta la noche estuvo aquí y lo único que decía, ya tengo hambre. Pero estaba fortalecido en el Señor Jesucristo, quien da gloria a Dios. Sí, hermano. Y creo, hermano, que muchos de nosotros hemos tenido, hermano, diferentes pruebas, diferentes situaciones, hermano, que han afectado a nuestra vida y que a veces pensamos que a lo mejor ya no salimos, ¿sí, hermano? A veces pensamos, yo le quiero decir que también no crea que nosotros no pasamos por esas situaciones. Yo también estuve una vez tan mal, hermano, tan mal físicamente y emocionalmente, que, hermano, yo estaba seguro que ya me iba a morir, ¿verdad? Y llegó un hermano, a orar por un servidor y me dijo, ¿qué hace ahí, hermano? Pues estoy enfermo. No, ¿qué enfermo? A ver, vamos a orar y se va a parar y se va a ir a trabajar, ¿sí? Ya estuvo bien, ya lleva 2 semanas aquí tendido, ¿sí? Bueno, pues ya oramos, hermano, y pues por la misma enfermedad casi no había comido, había dejado de comer mucho. Muchas cosas, comía muy poquito, esto se agravó, lógicamente me sentía mucho más grave de lo que estaba, o a lo mejor sí estaba muy grave, no sé por qué. No quise ir al médico, dice, ¿para qué voy a ir al médico? Pues, a lo mejor nada más con la pura noticia de veras me muero. ¿Sí? Entonces, oramos, hermano, y ya dice, a ver, vamos. Ya era de noche, dice, ahorita la hermana nos va a invitar a cenar. Se aprovechó, ¿no? Y ya bajamos, hermano, y ya le digo, es que no puedo, usted, ya oramos, se va a comer todo lo que hay. Lo que le sirva, se va a comer. Bueno, pues
vamos a orar por los alimentos, oramos, hermano. Y mire, desde ese día el Señor, hermano, me sanó para la gloria bendita de su nombre. ¿Sí? Y así es nuestro Dios, hermano. Pablo, el apóstol Pablo, escribió, hermano, estas palabras. Y me voy a enfocar, hermano, más en el versículo 35 en adelante. Bueno, desde el 31, hermano. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios, hermano, es el que nos ama, el que nos guarda, el que nos cuida, hermano, ¿quién podrá contra nosotros? O sea, no es porque seamos nosotros algo, sino porque Dios está, ¿qué? Con nosotros. ¿Quién da la gloria a Dios? El que nos sustenta, el que nos sostiene, el que nos da, ¿qué, hermano? La vida. Él es el autor y dador de la vida. Y solamente Él decide, hermano, cuándo, hermano, nos vamos de este mundo. Y cuando estamos enfermos, hermano, Él es el que dice cuándo nosotros somos sanos. Todo está dentro de su voluntad. ¿Quién da la gloria a Dios? De manera, hermano, que podemos tener cualquier enfermedad o cualquier problema o cualquier situación difícil, hermano, pero no está en nosotros, no está en nuestras manos la solución, ni la sanidad, ni la respuesta. Todo está en las manos benditas de nuestro Dios. ¿Quién da gloria a Dios? ¿Sí? Hoy en la mañana hablamos de Daniel, hermano, ¿sí? Cómo Nabucodonosor tuvo este sueño y él pensaba que con la cantidad de magos, hechiceros, astrólogos que tenía ahí, ¿verdad? Tuvo ese sueño espantoso donde Dios le revelaba lo que iba a hacer, no nada más en su reino, sino después de su reino, y mandó traer a todos aquellos que estaban a su servicio. Y la respuesta fue, ¿verdad? Dinos el sueño y te daremos, ¿qué? La interpretación. Y él dijo, no me acuerdo del sueño. Yo quiero que me digan el sueño y la interpretación. ¿Y cuál fue la respuesta, hermano? ¿Cuál fue la respuesta? Decirle, no hay hombre en la tierra, ni hay Dios que pueda revelar ni tu sueño, ¿verdad? Ni su significado. Y entonces, hermano, Daniel se enteró porque iban a matar a todos y dentro de ellos también a estos cuatro varones, esos jóvenes que estaban junto con Daniel, ¿sí, hermano? Y le dijo al rey que le diera un tiempo, ¿para qué, hermano? Para que Dios le revelara el sueño y su interpretación. ¿Y qué hizo en ese periodo, hermano? ¿Qué cree que hizo? Orar, invocar el nombre, invocar la gracia de nuestro Dios, quien da gloria a Dios, hermano. ¿Y qué hizo Dios? Se manifestó a él, ¿verdad? Como respuesta a la oración de ellos, ¿verdad? Y entonces, hermano, le fue dado el sueño y su interpretación. Y cuando se presenta delante del rey, hermano, y le dice lo que va a acontecer, hermano, entonces el rey reconoce que solamente el Dios de Daniel, Jehová de los ejércitos, es el verdadero Dios y proclama y manda proclamar el nombre de nuestro Dios por todos los términos de su reino. ¿Quién da gloria a Dios? Porque él, hermano, él es omnisciente. Él conoce, hermano, el pasado, el presente y el futuro. ¿Quién da gloria a Dios? Y Él nos conoce, hermano, desde antes de que hubiéramos sido formados en el vientre de nuestra madre. ¿Quién da gloria a Dios? ¿Sí? Y nuestra vida, hermano, no depende de nuestra economía o del puesto o de los gastos que podamos tener de un seguro médico. No depende de eso. Depende, hermano, de nuestra relación directa con nuestro Señor Jesucristo, quien da gloria a Dios. ¿Sí? Porque usted puede tener el mejor seguro, ¿sí, hermano? Usted puede estar en la mejor institución, pero aún ahí, hermano,
si la voluntad de Dios es llamarle, se va a ir, aunque lo atienda el mejor médico. Pero yo le quiero decir que no hay mejor médico que nuestro Señor Jesucristo, quien da gloria a Dios. Por eso Pablo, hermano, cuando escribe estas cosas, él había experimentado, hermano, en carne propia, ¿sí? Él no estaba hablando, hermano, de algo que había oído o de algo que había sentido y lo estaba expresando. Él había vivido en carne propia, hermano, lo que escribe aquí, hermano, ¿sí? Cuando él dice, hermano, mire, él dice, bueno, habla, dice, ¿qué pues diremos si Dios con nosotros? ¿Quién contra nosotros? Aún cuando empezó su ministerio, hermano, los mismos apóstoles, hermano, estaban en contra de él. Pero él vio cómo la mano de Dios fue sobre él. La gente, hermano, le tenía miedo. Los judíos le tenían miedo. Y estaban en contra de él. Pero Dios estaba con él, quien da gloria a Dios. Y él empezó, hermano, a predicar de la palabra. Y luego dice, hermano, versículo 34, 33 y 34. Él había cometido, hermano, muchas cosas malas, malas. Muchas vidas habían sido quitadas por él, ¿sí? Mucha gente había muerto por él. Tenemos el registro ahí en el capítulo 7 de Hechos, cuando la muerte de Esteban, ¿cómo? Él estaba ahí y consintió en su muerte. Y es más, dice que le llevaron, ¿qué? Sus ropas, como un símbolo de triunfo de que había llevado a la muerte a Esteban. Y dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que, ¿qué, hermano? Justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y que también, ¿qué, hermano? Intercede por nosotros. ¿Quién da gloria a Dios? ¿Sí? Él sabía que había hecho cosas horrendas. Y la palabra de Dios él la conocía perfectamente. Él escribe antes en Romanos 3:23, 6:23, dice, ¿verdad? Porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Él sabía que era lo que él merecía. Pero ahora, siendo justificado por Cristo Jesús, hermano, dice, ¿quién condenará a los escogidos? ¿Quién? ¿Quién le podrá acusar a usted, hermano? Y a veces, hermano, esa es la labor del enemigo en nuestras almas. Porque a veces usted, hermano, entregó su vida a Cristo Jesús, usted le pidió perdón, ¿verdad? Usted sintió cómo le perdonó, cómo le limpió y cómo ha ido transformando su vida. Y en un momento, hermano, de crisis, por la enfermedad, por un problema, por diferentes situaciones, usted empieza a recordar, ¿verdad? No, pues esto me vino porque hice esto, porque, ¿sí? Y empieza a decir, no, pues es que, no, pues es que Dios no está conmigo. Es que el Señor ya no me oye. ¿Será cierto esto? No, no. Porque cuando Dios nos perdona, hermano, cuando la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos limpia, dice que esos pecados que traíamos, esas cargas que traíamos de maldad y de inmundicia, hermano, ¿qué hace con ellas? ¿Las arroja qué? A lo más profundo de la mar y jamás ¿qué? Entonces, ¿por qué se usted acuerda de su pasado? ¿Por qué duda recordando su pasado? ¿No ha sido ya justificado? ¿No ha sido ya perdonado? Pero ¿quién pone el dedo ahí en su corazón para hacerle caer? ¿Y cómo se llama el enemigo? ¿Eh? El acusador de los hermanos. Ese es uno de los títulos del diablo. ¿El acusador de qué? Él constantemente va a estar, ¿se acuerda de Job? No, un hombre recto, limpio. ¿Y qué fue a hacer, hermano? Dice que visitaban los hijos de Dios a Dios y dentro de ellos fue ¿quién? Satanás. ¿Y qué dijo? Le dijo Dios, ¿no has visto a mi siervo cómo es de recto, cómo me ama? ¿Y qué empezó a hacer?
quería armas, ¿para qué? Para acusarlo. Y le dijo, ¿verdad? Dice, sí, pues que no, ¿verdad? Si le has bendecido, si todo tiene, pero quítale lo que tiene y vas a ver si no, ¿qué? Reniega contra ti. Él no está contento porque usted sea feliz, hermano. Él no está contento porque Dios le sane. Al contrario, como dice la gente, se enchila, ¿sí? No quiere que usted alabe a Dios. Se molesta, ¿sí? Y entonces empieza a meter, ¿qué, hermano? La cizaña, empieza a meter la duda. Y si nosotros hacemos caso, hermano, vamos a terminar siendo derrotados. Pero Pablo, hermano, a pesar de todo, cuando escribe, hermano, esta palabra, el hermano había experimentado y había visto que en todas las cosas, en todas las cosas, Dios había sido con él. Mira, ¿qué nos dice 2 Corintios 2:4? 2 Corintios 2:4. ¿Quién da gloria a Dios? Aleluya. Dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con la demostración, ¿qué, hermano? Del poder. No, estoy en primera. En primera. Si alguien lo tiene, hermano, lo quiere leer. Según. ¿Sí? El cual, que hermano, nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿En cuántas, hermano? En todas. ¿Sí? En todas nos consuela. ¿Sí? Para que podamos también nosotros, que hermano, consolar a otros. De manera, hermano, que si usted pasa por una situación adversa que Dios permite, que no que Dios le manda, que Dios permite. ¿Sí? ¿Es para qué, hermano? Para que usted sea fortalecido en su fe, para que usted en su carne propia experimente el poder y la gloria de Dios. Y entonces pueda, ¿qué? Consolar a otros. ¿Quién da gloria a Dios? ¿Sí? Y Job, hermano, fíjese lo que perdió. ¿Qué perdió? Todo. ¿Todo qué? Pues todo. Familia, hijos, ¿sí? Posesiones, todo, la salud. Y cuando lo levanta Dios, hermano, ¿verdad? Lo prospera en todo, para que él también pueda, ¿qué, hermano? Bendecir a otros. Es que de manera que si usted, hermano, está pasando por una prueba, no se queje. No se queje, no esté de chillón. ¿Sí? Dios lo está preparando para que el día de mañana usted dé testimonio y le dé la honra y la gloria a Él, quien da gloria a Dios. ¿Sí? Y eso es lo que el apóstol Pablo, hermano, hacía, dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a otros que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos, ¿qué? Consolados por Dios, quien da gloria a Dios. ¿De quién viene la consolación, hermano? De parte de Dios. Y esa consolación que experimentamos, la tenemos que compartir ¿con qué? Con otros. Por eso cuando él escribe, hermano, ahí en Romanos empieza así, ¿sí? El versículo 35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? No, pues él había sido atribulado muchas veces y no lo apartó. ¿O angustia? ¿Qué es la angustia, hermano? La esposa de Agustín. No, ¿ah, no? ¿Qué es la angustia, hermano? El temor, ¿verdad? El miedo, ¿sí? El hermano, no tener certeza del futuro y entrar en un momento de desesperación, de crisis, porque no sabe lo que va a pasar. Pero nosotros sí sabemos lo que va a pasar. En Cristo Jesús somos más. ¿Quién da gloria a Dios?
No, entonces, no tenemos por qué ser angustiados, ¿sí? Que se han de ir tronando los dedos. Bueno, ya no me los trueno porque los tengo reumáticos, ¿verdad? Pero cuánta gente hay. De que están atribulados, angustiados. ¿Sí? No. ¿Qué no hemos confiado en un Dios poderoso? ¿Qué no ha hecho, hermano, cosas maravillosas en nuestra vida? ¿Sí? Entonces, si su perfecto amor, hermano, no está en nosotros, pasan estas cosas. Porque el perfecto amor de Dios, dice Santiago, echa fuera ¿qué? Todo el temor, cualquier clase de temor. ¿Quién da gloria a Dios? ¿Sí? Mire, lo dice, hermano, ¿sí? Vamos a ver ahí, mismo en 2 Corintios 6, 4, ¿qué nos dice la palabra de Dios? 2 Corintios 6, 4. Yo le digo, hermano, estamos usando las citas de Pablo, de su experiencia, porque si le digo, usamos como el Señor Jesucristo vivió y pasó por todas estas situaciones, usted va a decir, ah, pero era el Señor Jesucristo. No, pues era el Hijo de Dios. Pablo, el Hijo de Dios por adopción, ¿sí? Y pasó todas estas pruebas, ¿sí? 2 Corintios 6:4, ¿sí? Dice, antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades y en… ¿Sí? Fíjese bien lo que dice, ¿nos qué, hermano? Nos recomendamos como ministros, ¿qué? De Dios. O sea, decía que gracias a él he pasado, ¿qué? Todas las pruebas. ¿Sí? Y las pasó. Tuvo la fe suficiente, hermano, hasta esperar la gloria bendita de nuestro Dios. Fue perseguido, hermano. Hubo persecución de él. Pasó por persecución, sí. Mire qué nos dice, hermano, 1 Corintios 4:11. 1 Corintios 4:11, ¿qué nos dicen? Gloria a Dios. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos, ¿qué, hermano? Morada. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución. ¿Y qué, hermano? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Sí? Y la soportamos. A pesar, hermano, de hambre, de sed, ¿sí? Y todo, hermano, lo soportó por el amor que tenía a Cristo Jesús, nuestro Señor. Cuando nosotros, hermano, de veras amamos al Señor, hermano, somos completamente diferentes. Hablábamos de Esteban. Esteban, hermano, cuando estaba siendo martirizado ahí, apedreado, maldijo a los que lo estaban apedreando. No, dice que al contrario, levantó su vista al cielo y vio que los cielos abiertos y vio a Cristo Jesús ahí. ¿Y qué dijo, hermano? No les tomes en cuenta que este pecado, fíjense bien, hermano. En vez de maldecir, ¿qué? Bendijo. Y a veces nos hacen algo y ya estamos, ¿verdad? Queremos que hasta le caiga un rayo, ¿verdad? La persona, ¿no? ¡Ay! Que si se va a subir al camión, ¡ay! ¿Cómo no se resbala y se...? ¿Sí? Porque el ser humano es vengativo. No le gusta que le hagan nada, no le gusta el sufrimiento ni que lo hagan sufrir. ¿Sí? Quiere vivir en una vida cómoda. Pero el mismo Señor Jesucristo dijo, el que viene a mí, tome su cruz. ¿Y qué? Y tomar la cruz de Cristo es que, hermano, soportar y pasar toda prueba que permita Él. ¿Quién da gloria a Dios? ¿Quién da gloria a Dios?
Por eso decíamos de Pablo, a pesar de todo lo que sufrió, en el registro de la Biblia, hermano, es el que tenemos que más situaciones adversas pasó por causa de nuestro Señor Jesucristo. Varias veces lo dejaron como muerto ahí tirado y Dios de ahí lo levantó. Y aún, hermano, cuando pasaba esto, ¿verdad? Como cuando estaba en la cárcel, ¿qué hicieron, hermano? Cuando estuvo Pedro también ahí en la cárcel, ¿qué hacían los discípulos, hermano? Cantando. Yo le pregunto, hermano, si alguien lo estuviera insultando o alguien lo estuviera golpeando, ¿usted se pondría a cantar? ¿Qué pasaría si usted ve a algún hermano, ¿verdad? Que lo están golpeando y que se ponen a cantar ahí un himno? ¿Qué pensaría? ¿Que es muy espiritual o que está loco? Yo creo que pensaría que está loco. No que es muy espiritual, ¿verdad? Porque como que humanamente no es una reacción humanamente congruente a lo que se está viviendo. Porque estamos viviendo en la carne. Pero cuando se vive en el espíritu, hermano, es una reacción completamente diferente. Por eso glorificaban a Dios. Aún en la adversidad, glorificaban a Dios. ¿Quién da gloria a Dios, hermano? Y es lo que a veces no hacemos, hermano. No hacemos, ¿verdad? Nos venimos a quejar y queremos venganza, ¿verdad? Queremos venganza. Cuando el Señor dice, ¿qué, hermano? Dejad lugar a la ira de Dios. Porque Él es justo. ¿Quién da gloria a Dios? ¿Quién da gloria? Mire, ¿qué más nos dice este versículo, hermano? De 35, persecución, hambre o desnudez, o peligro, ¿qué? De espada. Sí, peligro de espada, hermano, porque su vida estuvo muchas veces en riesgo de ser muerto. De tal manera que en una ocasión lo tuvieron que sacar por la noche, custodiado, ¿verdad? Porque ¿quién había oído, hermano, que habían hecho complot para matarlo? Un familiar de él. No me decía su esposa, ¿eh? Porque no tenía, no era casado. ¿Quién, hermano? Dice que oyó, ¿verdad? Que habían hecho juramento para matarlo. Que iban a decir, ¿verdad? Al gobernador que lo sacara porque le iban a hacer unas preguntas y que ahí, ¿verdad? Habían conjurado matarlo. Pero Dios puso a alguien ahí para que oyera. ¿Quién fue, hermano? ¿Su abuelito, su tía, su hermano? ¿Quién fue? Su sobrino. Su sobrino fue el que oyó. Y le dijo, ¿verdad? Pablo, ve y dile, ¿qué? Al guardia que te lleve, ¿verdad? Ante el gobernador. Y ahí le dijo, ¿verdad? Los judíos se han juramentado para que van a venir a decirte que van a hacerle unas preguntas, ¿verdad? Y ahí te van a quitar la vida. Se han juramentado que si no lo matan, ellos se van a quitar la vida. Y entonces lo tuvieron que sacar en la noche, ¿verdad? Con la guardia para rescatar su vida. Él sabía, porque muchas veces su vida estuvo en peligro de muerte, ¿sí? Pero de todas ellas, Dios le libró. ¿Quién da gloria a Dios? Y cuando nosotros, hermano, dependemos de Dios y ponemos cualquier situación en las manos de Dios, sabemos, hermano, que Dios nos va a dar la victoria para la gloria bendita de su nombre. ¿Sí, hermano? ¿Pero en qué debemos de confiar? En Dios. ¿Debemos confiar en qué, hermano? En su amor. En su perfecto amor. ¿Por qué lo hace, hermano? ¿Sabe por qué? Porque ahora somos sus hijos. Porque hemos sido lavados y comprados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo y ahora somos
parte de su familia, somos hijos por adopción. ¿Y cómo? Bueno, no le pregunto de hoy en día cómo cuidan a los hijos, pero hace muchos años, ¿verdad? ¿Sí? Como las novelas, ¿no? Dicen, ya hace muchos años. ¿Sí? ¿Qué hacían los padres de familia con los hijos, hermano? Los cuidaban, los protegían. Es más, se casaban y hasta los tenían ahí. ¿Sí? Porque no querían que se fueran. Querían brindarles la mayor protección. ¿Verdad? Bueno, nada más crecen y ya que se vayan. ¿No? ¿Verdad? Sea hombre o sea mujer, ¿verdad? ¿Sí? Ya no hay el mismo amor que había antes. Pero ¿sabe por qué no hay el mismo amor? Porque también, hermano, no son correspondidos en amor ellos. ¿Sí? Pero nuestro Padre Celestial, hermano, su amor es tan grande y tan inmenso, hermano, que aún si llegamos a caer, hermano, Él tiene misericordia para levantarnos y permanecer firmes, quien da gloria a Dios. Y aún, hermano, bajo una situación difícil, ¿verdad? Aunque nos hayamos apartado, el hermano nos ayuda y nos protege, quien da gloria a Dios, ¿sí? De eso no le digo para que usted entonces haga lo que quiera, no. Sino que aún, hermano, es tan inmenso su amor que siempre está al pendiente de nosotros, quien da gloria a Dios. Porque Él espera que así con ese amor que nos ama, también nosotros le amemos a Él, quien da gloria a Dios. Y hoy, hermano, ha habido cantidad de testimonios del poder de Dios, ¿sí? Imagínese este joven, Emanuel, 12, 13 años va a cumplir, ¿verdad? Con este testimonio de que Dios lo ha rescatado. De que Dios, hermano, lo ha salvado. Nuestro hermano Elí, hace creo unos días, dio su testimonio también, ¿verdad? Que lo regresaron a su casa porque ya no tenía remedio. ¿Sí sabe quién es el hermano Elí? Es un hermano bajito, como Saqueo, que toca el teclado, ¿verdad? ¿Sí? ¿Eh? No, más chiquito no, más un poco más grande. ¿Sí? Que toca el teclado los domingos. ¿Sí se acuerda de él? Bueno, su esposo de nuestra hermana ahí la pararon rápido. ¿Sí? ¡Ah! Sí, perdón, ya está. Su hermano. ¿Sí? ¿Qué le dijeron? Que tenía 4 horas de vida. ¿Sí? Ya no podían hacer absolutamente. 4 horas de vida le daban. ¿Sí? Y ya lleva 4 décadas, ¿verdad? Ya va para los 40. ¿Ya pasó? Bueno. Gloria a Dios. ¿Sí? 4 horas de vida. ¿Quién hizo la obra, hermano? Pues, y ahí está nuestro hermano, sirviéndole y dándole la honra y la gloria a quien da gloria a Dios. Por eso, hermano, ame con todo su corazón al Señor. ¿Sí? Por encima, hermano, de nuestros hijos, por encima de nuestros padres, el primer mandamiento es que amarás al Señor, tu Dios, con todo qué, tu corazón, con toda tu alma. Y cuando ese amor se manifiesta, hermano, entonces usted podrá ser más que vencedor. Porque ese amor, hermano, va a cubrir todo. Y aunque venga la prueba, usted sabe que le ama, que lo está guardando, que lo tiene en el hueco de su mano y que nada le va a pasar porque está y depende de la voluntad de nuestro Dios. ¿Quién da gloria a Dios? ¿Quiere darle gracias a Dios por su amor tan maravilloso? Hay un canto, creo que lo estaba tocando al final nuestro hermano Víctor. Amor tan grande. ¿Sí se sabe ese canto, hermano? ¿Le gusta? Otro día lo cantamos. No, vamos a cantarlo. Y venimos a darle gracias a Dios, hermano, por ese amor tan maravilloso. Y que ese amor, hermano, sea el amor que tengamos nosotros. El mismo amor que Dios tiene para con nosotros, lo tengamos
no solamente para nuestro Dios, porque dice el segundo mandamiento, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y va a ver, hermano, cómo Dios se va a manifestar siempre en su vida y va a ser más que vencedor en cualquier circunstancia. ¿Sí? Solo eres tú, el Dios
Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Amén, amén. Amén, gloria a Dios. Vamos a orar para ser despedidos. Quiero leer una parte de la escritura. Dice la palabra de Dios: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todos, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Hacemos a la escritura, ¿verdad? Ciertamente, hermano, pues a veces hay pruebas, hay luchas, pero sabemos que Dios siempre está con nosotros. Amén. Y pues todos hemos visto el poder de Dios en nuestras vidas, todos hemos experimentado el poder de Dios en muchas situaciones que hemos estado pasando en nuestras vidas. Sabemos que aún así, dentro de todo esto, Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios siempre se manifiesta a nuestras vidas. Amén. Vamos a orar y darle gracias a Dios por esta hermosa palabra que puso Dios en los labios de su siervo. También vamos a pedirle a Dios por todas las necesidades que están pasando también algunos hermanos. Pero hay gozo en nuestro corazón. Amén. Padre bendito, gracias, Señor, le damos, bendito Dios. Gracias, bendito Padre, Señor, por estas ofrendas, Señor, que han sido, Señor, levantadas, bendito Padre. Sigue bendiciendo, Señor, a tu pueblo, bendito Padre. Bendice, Señor, la economía de cada uno de mis hermanos, Señor. Su fuente de trabajo, Señor, su negocio, bendito Padre. Que nunca falte, Señor, en sus vidas, bendito Dios. Gracias, bendito Dios, porque hemos podido, Señor, escuchar, Señor, estos hermosos testimonios, Señor, que nos alientan, Señor, a seguir adelante, Señor, que nos llenan de fe, de esperanza, bendito Padre, porque sabemos, Señor, que usted, Señor, no es indiferente a su pueblo, Señor, sino que usted siempre, Señor, inclina su oído al clamor, a la súplica, Señor, de cada uno de nosotros, bendito Padre, manifestando su amor, Señor, y su misericordia, Señor, en cada vida, Señor. Gracias le damos, bendito Padre, porque usted ha puesto, Señor, su linda mano de poder, Señor, esa mano, Señor, sanadora, bendito Dios, en la vida de mis hermanos, Señor, que han sido intervenidos, Señor, quirúrgicamente, bendito Dios. Que usted, Señor, jamás, Señor, se ha olvidado, Señor, de aquel, Señor, menesteroso, de aquel que está pasando, Señor, por situaciones difíciles, bendito Dios. Gracias, Señor, porque hemos aprendido, bendito Dios, que aunque ciertamente, Señor, estemos pasando, Señor, por prueba, por aflicción, Señor, aunque ciertamente, Señor, estemos atribulados, bendito Padre, sabemos, Señor, que usted siempre está presente en nuestras vidas, bendito Dios. Siga, Señor, ayudando a mis hermanos, bendito Padre. Que ellos sigan adelante, Señor, sin desmayar, bendito Padre, buscando día con día, Señor, su rostro, bendito Rey. Gracias le damos, bendito Dios, porque no tenemos palabras con que agradecer, Señor, todo lo bueno, Señor, y lo maravilloso que usted ha sido con nosotros y aún así, Señor, con nuestra familia, bendito Padre. Gracias le damos, Señor, por este tiempo, Señor. Le hemos, Señor, cantado, Señor. Le hemos alabado, Señor. Hemos glorificado su nombre, bendito Dios, porque usted es todo nuestra vida, bendito Padre. Porque usted es digno, Señor, de toda exaltación, Señor. Usted es digno de toda honra, Señor. Gracias le damos, bendito Dios. Gracias, bendito Padre, Señor. Aquí está su pueblo, Señor, que le honra, Señor, que le glorifica, Señor. Grande, Señor, en misericordia y amor, Señor, para con cada uno de nosotros, bendito Dios. Levante, Señor, a su pueblo, bendito Padre. Levántelo, bendito Dios. Que aún, Señor, cuando haya, Señor, tristeza, congoja, bendito Dios, sabemos, Señor, que el gozo nuestro, Señor, Padre Santo, Señor, es nuestra fortaleza, bendito Dios. Gracias le damos, bendito Dios. Gracias, Señor, por todo lo que usted ha hecho, bendito Padre. Y así, Señor, podemos
podemos decirle, como decía Señor su siervo David, que a la palabra dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pasto me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Padre bendito, nos vamos, Señor, de este lugar, pero sabemos que su presencia, Señor, siempre está con nosotros, bendito Dios. Guárdanos, bendito Dios, Señor, en el camino, bendito Padre, para que así el domingo, Señor, estemos nuevamente, Señor, aquí delante de su presencia, en esta su casa, bendito Dios. Le pedimos, Señor, por cada una de las iglesias hermanas, bendito Dios, allá en Morelos, allá en Oaxaca, Señor, y allá en Veracruz, bendito Padre, que usted los siga bendiciendo, Señor, que usted siga bendiciendo su iglesia universal, bendito Padre, que siempre, bendito Padre, Señor, estemos, Señor, en oración y en súplica, Señor, pidiendo, Señor, por cada uno de los santos. Y bendito Padre, mientras estemos distantes de los unos de los otros, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor incomparable del Padre y la comunión de su Santo Espíritu sean con cada uno de nosotros por toda la eternidad. Amén y amén. La paz de Dios, amados hermanos.